Este comentario me pareció como un grito de desesperación. Hola amigos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Quiero grabar un video muy extraño porque hace tiempo yo recibí un mensaje, ¿sabes? Que me pareció como un grito de alma de un hombre ruso. Este hombre quise advertir a todos los hombres latinos que no se casan con mujeres rusas. Ustedes me han preguntado cómo aparezca este perejito en mis videos. Ahora ya sabes. Hombre ruso, en serio, quise advertir a todos ustedes latinoamericanos y pues en general hispanohablantes que no se casan, por Dios, no se casan con mujeres rusas. El comentario voy a poner aquí para que puedas tomar una pausa y leerlo por completo. Pero igual te voy a leer desde mi teléfono. Hola a todos los hombres latinos. Quiero darles un consejo valioso. No se casan con mujeres rusas. Puedes escuchar cómo está gritando el corazón de este hombre. La belleza no es lo más importante en la vida. Obvio, ¿no? Especialmente porque en este video todas las mujeres tenían miedo y solo una más o menos es bonita. Ay, por favor, ¿quién? Quiero saber. Pero no hermosa. Ok, no tengo otra opción. Voy a aceptar este golpe enorme. Soy un hombre ruso y me casé con una mujer latina y ella es hermosa. Espero que seas feliz. No es inferior en belleza a una chica rusa. Ay, otro golpe, otro golpe. Ay. Qué difícil escuchar la verdad, ¿sabes? Con la mujer rusa no les esperan una vida feliz. ¡Qué desgracia! Por Dios, qué desgracia. Hay excepciones muy raras. Para una mujer rusa, el dinero es lo primero. ¿Para qué tener dinero? ¿Para qué? ¿Para qué tener dinero? ¿Qué puedes comprar con el dinero? Comida, pues cosas para la casa, la ropa, pues todo lo que necesitas diariamente. No, no, claro que no necesito nada. En el segundo, su hijo. El tercero es su madre. ¿Y por qué una persona no tiene que amar a su madre? Bueno, no sé, hombres, por favor escríbanse en qué lugar en vuestra vida está vuestra madre. Según opinión del hombre ruso, para nosotras es el tercer lugar. No sé, por favor coméntame abajo. En el cuatro, ¿un perro o gato? Tu mujer pensaba que eres. Que tú vales menos que un perro. Pobre hombre, no sé, no sé cómo sobreviviste. Imposible. Una mujer rusa usa al hombre como recurso monetario, incluso después de casarse. Entonces, antes de casarse, puede ser algún dinerito, puede servir, pero si tú cases, nada de dinero, nada. La mujer
no tiene derecho a tener dinero. Nadie le tiene que dar dinero, ni su hombre, ni su madre, ni su gato, no sé, ni su vecino, ni su trabajo, nada. El dinero tiene que dejar de existir después del casarse. Si pierde su trabajo, hombre, al menos durante de 2-3 meses, ella se divorcia de usted. Sería muy mala experiencia que cada mujer se divorcie de ti después de 3 meses. Lo mismo sucederá si conoces a un hombre que tiene más dinero o posiciones valiosas que usted. Si tú casaste para que tu mujer no tenía dinero, no tenía hijos, no tenía madre, ni animales, pues nada. Lo único que tiene que hacer es pensar de ti, cuidar de ti, y sobre todo sin dinero. Por cierto, estos dineros son falsos. Si una mujer rusa va a trabajar, entonces gastará todo su salario solo en sí misma. Y el salario de un hombre gastará más de la mitad solo en sí misma. No para comprar artículos en su casa conjunta. Parece que todo lo que leo no tiene que ver nada especialmente con solo las rusas. Todos somos diferentes, cada persona es personalmente diferente. Para lograr sus objetivos egoístas, que va a utilizar el chantaje y manipulación en su contra. Por favor, aprende a ser hombre para que ninguna mujer no te puede manipular. No estoy segura que este hombre necesita una esposa. Parece que quiere tener una mamá que lo va a cuidar. Y esto es solo una pequeña parte. Para escribir, sobre todo, necesito escribir mucho. Escribiste mucho. Solo quiero decir, aprecian a sus mujeres latinas, son muy buenas, fieles y familiares. Amigos, eso sí que estoy de acuerdo 100%. Todos tenemos que apreciar a las mujeres de su propia nacionalidad, porque a mí me da un shock cuando los extranjeros escriben cosas malas de sus propias mujeres de su país. Una mujer rusa casi 100% no será capaz de preparar una deliciosa comida y no vigilar a la limpieza y el orden en la casa. Ella dedicará mucho tiempo a su apariencia y aplicación de cosméticos, incluso después del matrimonio. La mujer rusa, según un hombre ruso, no sabe cocinar. Entonces, ¿cómo nació la cocina rusa? Poner maquillaje después del matrimonio. Qué vergüenza, amigos, cuando tu mujer quiere seguir ser guapa después del matrimonio. Es tan horrible, es feo, es insoportable. Ni una mujer tiene derecho a usar cosméticos después del matrimonio. Es la regla número uno, la regla número uno. Cuando caminen juntos por la calle, ella responderá con una sonrisa a la atención y coqueteará con cualquier hombre desconocido, incluso si le resulta desagradable. Hoy, claro, cuando salgo a la calle, lo primero que busco es un desagradable para coquetear. Cualquier mujer de Rusia quiere coquetear con un hombre desagradable. Por favor, muéstrame su cara agradable. Quiero ver este príncipe que puede tomar decisiones, que una mujer es fea, otra es guapa, este hombre es bonito, este es desagradable. ¿Quién eres para tomar decisiones de este tipo? Quiero saber cómo te ves tú.
soy una persona que ha tenido una gran experiencia en relaciones con mujeres rusas. Solo confía en mi palabra. No cometes errores al casarte con una mujer rusa. Amigos, claro que tenemos que tomar en serio todo lo que dijo este hombre. Porque si tú casas con una mujer rusa, vas a gastar solo para ella. No te va a cocinar para nada. Ella va a querer cuidar a su madre, pasar tiempo con su hijo, cuidar a su gato, perro o pues cualquier animal. Le gustaría poner maquillaje para parecer guapa después del matrimonio. ¡Qué vergüenza de verdad ser una rusa! Sobre todo, necesito más dinero. ¿Cuándo tienes tu salario? Por favor. Y si tú no planeas seguir esta regla, me voy a divorciarse de ti. Inútil. Bueno, me voy a buscar otro desagradable porque yo necesito más dinero. Necesito más dinero para comprar más maquillaje, para cuidar más a mi madre, para divorciar de un hombre ruso. Y pues así somos amigos, a través de los ojos de un ruso. A ver, no sé si les pareció tan divertido este comentario como a mí. Por favor, coméntame abajo si tú también tienes las experiencias tan negativas con las mujeres rusas. ¿Cuántas veces tú divorciaste con una rusa? Coméntame abajo. Y sí, por favor, no tómalo en serio. Este comentario es de un hombre loco. Porque ni un hombre normal puede pensar que todas las mujeres rusas son iguales. Somos iguales. Pero no es así. Así que muchas gracias por estar conmigo. Por favor, si tú no odias a las mujeres rusas como este hombre, no olvides regalarme su like, suscríbete a mi canal. Vamos a seguir conocer el mundo ruso y el mundo latino, porque yo tengo muchas ganas e interés de conocer algo nuevo de una cultura diferente que mía. Un besoto gigantesco desde Rusia y nos vemos pronto en mis próximos videos. ¡Chao, chao!